victoriosos en Cristo. Damos gracias al Padre por este tiempo, por esta intimidad, por permitirnos disfrutar de este reino eterno e inconmovible que portamos. Un reino de gozo, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de seguridad, donde el Padre nos creó, nos diseñó, nos estableció y ahora nos está despertando en su reino eterno, en su propósito consumado. Vamos a iniciar una serie hoy que le hemos titulado El nuevo hombre, el nuevo hombre. Entendiendo nosotros que la crisis del ser humano en toda su existencia ha sido una crisis de identidad. Una crisis de identidad. Muchos no sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad espiritual. ¿Qué tenemos? Todas las cosas nos han sido dadas. ¿Para qué estamos aquí? Para cumplir un propósito, expresar el Padre en este reino eterno e inconmovible, expresar a Cristo en este reino eterno e inconmovible. ¿Para dónde vamos? Para el Padre. Y por medio de este reino eterno e inconmovible ya llegamos. Todo inicia en el Padre, Cristo como el propósito eterno manifestado en un reino, pero todo vuelve a regresar al Padre. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 28, salí del Padre, el Padre es mi origen. Vine al mundo con una identidad, ¿cuál? De rey, portando todas las cosas, cumpliendo un propósito aquí en la tierra, hacer la voluntad del Padre. Y sigue diciendo Juan 16, 28, y otra vez regreso al Padre, regreso al Padre. En 1 Corintios 15, 28, ya dice que cuando todas las cosas le fueron sujetadas a Cristo, Él se sujeta a Dios el Padre, para que Dios el Padre sea todo en todos, todo en todos. Entonces es importante para nosotros saber de dónde venimos, origen, quiénes somos, identidad espiritual, qué tenemos, todas las cosas. ¿Para qué estamos aquí? Para cumplir un propósito. ¿Y para dónde vamos? Para el Padre, donde en Cristo ya llegamos. Ya llegamos. Vamos a iniciar la serie El nuevo hombre. Dice las Escrituras en Efesios capítulo 2, versículo 15. Dice las Escrituras, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo de los dos. ¿Cuáles dos? Pueblo judío, pueblo gentil. Antiguo pacto, el pueblo de Israel manifestado. Nuevo pacto, el pueblo gentil manifestado. Y en este proceso y en esta transición, dice las Escrituras, hacer a sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. De los dos un solo y nuevo hombre. Es importante para nosotros ubicarnos en el propósito eterno del Padre. Hay un propósito trazado. El propósito eterno gobierna todos los tiempos cronológicos, todas las edades, todas las eras, todas las épocas. Nosotros no nacimos en Israel. Físicamente no nacimos en Israel. No somos judíos. El que nace en Israel es israelita. Y adopta la doctrina de ese entonces en el antiguo pacto que era la ley, la sana doctrina para ellos. Pero nosotros no nacimos en la época de Moisés, ni nacimos en la época del pueblo de Israel. Tampoco nacimos en el primer siglo, en la era de los gentiles, del pueblo de Israel, introduciéndose o entrando a la iglesia. Tampoco nacimos en el primer siglo. O sea, nosotros, ¿por qué estamos ministrando esta verdad? Porque no somos ni judíos, ni somos gentiles. Entonces, ¿qué somos? El nuevo hombre, la nueva creación. Tampoco somos el primer Adán ni el segundo Adán. Pasamos por esos niveles de entendimiento. Algún día creímos que éramos el primer Adán, que necesitábamos ser salvos, que necesitábamos ser redimidos, que necesitábamos ser perdonados, que necesitábamos ser renovados o que necesitábamos ser transformados. Tampoco somos el segundo Adán, que en el mismo ejercicio, el segundo Adán que necesitó gracia para salir de la ley o del sistema religioso judaico. Tampoco somos el segundo Adán. Pasamos por esos niveles de entendimiento, pasamos por esas transiciones que era necesario para que, como dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 15, crear el nuevo hombre. Somos el nuevo hombre en este reino eterno e inconmovible, Cristo manifestado a través de la iglesia, el segundo Adán. Israel, manifestado a través de unos símbolos y de una sombra de Cristo, el primer Adán, Todo esto lo encontramos no solo en el propósito eterno, sino en las Escrituras. Cuando escudriñamos el antiguo pacto y el nuevo pacto, y en esta intimidad y en este nivel de entendimiento, empezamos nosotros a la luz del Espíritu que portamos, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, ir entendiendo cada una de estas verdades. En la misma carta a los Efesios, encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, o sea, empiecen a andar con el entendimiento, la mente, la mentalidad del nuevo hombre, la identidad espiritual verdadera del nuevo hombre. Efesios 4:24, vestíos, o sea, tengan esa identidad. El vestirse es una identidad, un entendimiento pleno, un conocimiento pleno con base en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3 y Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Vamos a trabajar en estos textos. Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. El nuevo hombre es creado según Dios. No es creado según el parecer del hombre, no es creado según la religión, porque la religión, aparte que ha deformado a Dios, igual a el hombre lo tiene en ese estado de postración, de condenación, de culpa, de temores y de miedos. El nuevo hombre creado según Dios, O sea, Él fue el que lo diseñó, el que lo creó, el que lo planeó, el que lo está manifestando en este tiempo cronológico. Sigue diciendo el texto en justicia, o sea que el nuevo hombre fue creado en inocencia, en pureza, en justicia, en santidad. Creado según Dios en justicia. El nuevo hombre es un inocente. Y santidad de la verdad. La verdad de nuestra verdadera, perdona ahí la redundancia, identidad espiritual. Somos el nuevo hombre. Cristo manifestado en un reino eterno e inconmovible. Cristo manifestado en una plenitud de vida, una plenitud de gozo, una plenitud de paz. Romanos 14, 17. El nuevo hombre en este reino eterno e inconmovible. El nuevo hombre en este reino eterno e inconmovible goza de la justicia, disfruta de la paz, de la plenitud. Ese gozo eterno esa paz eterna que nos ha dado la manifestación de este reino en cada uno de nosotros. Por eso, agradecidos con el Padre cada día, somos el nuevo hombre. Esa es nuestra verdadera identidad espiritual, la crisis de identidad. Siempre trabajando en el hombre desde afuera, desde el alma, desde las emociones, desde la psiquis, desde la mente. Nuestra verdadera identidad espiritual, a la luz de este reino pleno, de este reino eterno, de este reino inconmovible que portamos, es que somos el nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Vamos a estar trabajando en esta serie, el nuevo hombre. Para nosotros llegar a esta plenitud, debemos de conocer los tiempos, las edades, las transiciones. Debemos de conocer también nosotros los procesos, Cómo el Señor fue llevando a Israel del primer hombre, o del primer Adán, del viejo hombre, y lo fue llevando hasta transformarlo en el segundo Adán, Cristo manifestado en un cuerpo llamado iglesia en el primer siglo, para después en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, capítulo 10, versículo 6 y 7, y capítulo 21, versículo 1 al 3, crear un nuevo hombre, un rey eterno, señoreando y reinando sobre todas las cosas, un tabernáculo, una morada. Esto estaba profetizado en Levítico capítulo 26, versículo 10. Comerás por un tiempo lo añejo, después guardarás lo añejo, dice, para sacar lo nuevo, Y en Apocalipsis capítulo 21 nos habla de una nueva creación, de un hombre nuevo creado según Dios, de un tabernáculo nuevo, quiere decir una morada eterna para el Padre. Juan 14, 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre morando en el hombre nuevo. El Padre no puede morar en el primer Adán, que fue un tiempo cronológico. Vamos a estar trabajando en estas verdades. Vamos a mirar a la luz de las Escrituras todas esas transiciones hasta llegar a la comprensión de que nosotros, los reyes eternos, somos la manifestación de este nuevo hombre, bendecidos en Cristo Jesús.